Este ejercicio es análogo, similar al anterior, con una leve diferencia, pero que es importante. Es más sencillo, así que lo vamos a hacer bien completito. A mí me dicen que tengo que buscar un polinomio con coeficientes reales de grado mínimo, tal que menos 1 sea raíz, que esto sea una raíz, 2 más 3 y este complejo, y que evaluado en 2 el polinomio me dé 3. Ahora, de acá tengo que poder sacar un dato más de todo esto, que no está explícito. Pero si a mí me dicen que el polinomio tiene coeficientes reales y hay una raíz que es un complejo, entonces yo sé que el conjugado de ese complejo, que es el mismo complejo, pero cambiándole el signo a la parte imaginaria, también es raíz. Y ahora voy a empezar a armar ese polinomio que me pide que sea de grado mínimo. O sea, mi p de x será un factor x por una de las raíces, por x menos una de las raíces, perdón. Otro factor que sea x menos una de las raíces complejas, por otro que es x menos el conjugado de este, 2 menos 3y. Y ahí ya tengo el polinomio que va a ser de grado mínimo. Me falta un detalle, esto. Para lograr que ocurra esto, si yo reemplazo acá por 2 y hago las cuentas, no me va a dar 3, me va a dar otro número. Bueno, le voy a agregar acá un factor a, un coeficiente a, que va a ser posible aquella condición. Siempre los polinomios se factoreaban de esta manera, el coeficiente del término de mayor grado por x menos x1, x menos x2, y así siguiendo. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a calcular el valor de A y después lo vamos a verificar. ¿Cuánto vale A? Y voy a plantear que P de 2 debe ser igual a 3. Cuando X valga 2 me va a quedar A por 2 más 1, menos menos 1, por 2 menos 2 más 3i, por 2 menos 2 menos 3i, esto debe ser igual a 3. Me queda A por 3 por 2 menos 2, se cancela este con este y me queda menos 3i. Acá lo mismo, pero me queda menos menos 3i, o sea 3i positivo, igual a 3. Divido ambos miembros por 3 para achicar y tengo menos por más menos, 3 por 3, 9, y por i cuadrado. I cuadrado es menos 1, menos 9 por menos 1, esto es igual a 1, ojo, me queda acá 9, a por 9 igual a 1, por lo tanto a vale 1 noveno. ¿Sí? Ya está resuelto el problema. Mi polinomio será 1 noveno por x más 1 por x, voy a eliminar estos paréntesis, ¿sí? Así ya verificamos. Por x menos 2 menos 3i, por x menos 2 más 3i. Y ahora voy a llegar a la expresión más típica de un polinomio haciendo todas las distributivas. Esto lo dejo para el final, 1 noveno por x más 1. Y acá hago x por x, x cuadrado. X por menos 2, menos 2x. X por 3i, más 3i por x. Ahora este menos 2 con cada uno de estos. Estoy haciendo la distributiva. Menos 2x más 4, menos 6i. Menos 2 por más 3, menos 6i. Ahora este con cada uno de estos. Menos 3i por x, menos 3i por menos 2 son más 6i, y menos 3i por menos 2i son 9i cuadrado. Deben irse todas las i, ahí. 1 noveno por x más 1 por, a ver, x cuadrado es el único que hay acá. 3i por x con menos 3i por x se cancela. Menos 6i más 6i se cancela. Y cuadrado es menos 1. Así que me queda x cuadrado. Menos 2x menos 2x son menos 4x.
Esto terminó resultando menos 9 por menos 1 es más 9. 4 más 9, 13. Ya ahí veo que me van a quedar todos coeficientes reales. Vamos a hacer la distributiva. Nos quedamos bien tranquilos, pero es obvio que si yo multiplico reales con reales, no me va a saltar un imaginario. Un noveno por esto por esto es x al cubo. Este por esto es menos 4x cuadrado más 13x más 1 por x cuadrado, 1 por menos 4x y 1 por 13. Me queda un noveno por x cubo menos 3x cuadrado, después 13 menos 4 son 9x más 13. Me falta distribuir este y me va a quedar así. Este es el polinomio p de x que cumple con todas estas condiciones y pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales y variable x. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.